y chicas, hace unas semanas hice un vídeo explicando mi problema de pelo y bueno, pues hoy voy a actualizaros, ¿vale? Porque me hablasteis muchísima gente a raíz de ese vídeo, entonces bueno, pues voy a actualizar a ver cómo me está yendo todo. Para los que no habéis visto ese vídeo voy a resumirlo muy rápidamente, ¿vale? Hace unos meses se me empezó a caer el pelo de forma brutal, o sea, yo era así, ¿vale? Y en cuestión de 3 semanas pasé de esto a esto. Entonces, bueno, pues obviamente, ¿para qué mentir? Me afectó muchísimo eso. Fui al médico, fui a dermatólogos, a diferentes, y todos me decían eso, que seguramente era por la anemia, cosa que yo tampoco entendía muy bien porque he tenido anemia toda mi vida por ser celíaca, me dicen, no sé. Realmente no sé qué sentido tiene esto, si realmente yo ya no como gluten, que es lo que hago, ¿por qué tendría que seguir teniendo anemia? Bueno, entonces el dermatólogo me recetó el Pilopeptan y me fuese tomándome esto a ver cómo iba avanzando, pero es que cada vez me veía menos pelos, lo juro, o sea, hasta tal punto que tenía literalmente 3 mechones de pelo. Es que no podía hacerme ni una trenza. Tampoco soy una persona que le dé muchísima importancia al físico, pero yo mirarme en el espejo y verme así, pues sí que me afectaba, la verdad. Y muchos de vosotros me decíais que os había ido súper bien el minoxidil, pero claro, yo tampoco iba a recetarme a mí misma y autodiagnosticarme una cosa que es que yo... ¿Sabes qué pasa? Que soy súper hipocondríaca y por ende no... ¡Qué agujetas tengo en el brazo, Dios! Entonces no me voy a recetar una cosa que no me ha dicho el médico como para que luego no me vaya bien y decir, me voy a quedar calva definitivamente, ¿sabes? Entonces, pues no. Volví a ir al dermatólogo y le dije, mira, pues es que no toqué, aunque me estoy tomando el Pilopeptan y sí que tengo como más baby hairs. Tengo como muchos pelitos. Y mira, si hago así, mira todos los baby hairs que tengo, ¿sabes? Pero la cosa es que yo, como el año que viene me voy a casar, qué pesada soy con este tema, pero es que lo siento. No podía pensar en otra cosa, en plan, creo que prefiero empezar ahora un tratamiento y así el año que viene cuando me case, pues ya estaré mejor, ¿sabes? Así que bueno, básicamente fui al dermatólogo otra vez y me dijo, ponte minoxidil, porque sí que se te ve como un poco de calvita por arriba, ¿sabes? Que realmente ahora lo miro y digo, ya no hay, ¿no? O sea, sí que me noto un poquito, pero tanto como la última vez. Os voy a poner fotos, ¿vale? El del antes y el después. Y ojalá en un tiempo pueda poner que he recuperado totalmente mi pelo. Pues nada, me recetó esto, el minoxidil, pero no el más fuerte. Porque yo le dije, es que me da miedo coger el más fuerte. Porque, bueno, obviamente todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿sabes? También le expliqué que en mi familia hay alopecia y entonces me dijo, vale, pues sí. Pues nada, es un medicamento que muchísima gente que ha tenido problemas con el pelo se ha puesto. No lo cojáis por vuestra cuenta, id a un médico que os diga a ver si lo necesitáis o no, o si se puede curar de otra manera, ¿sabes? Me han explicado que cuando tienes pérdida de pelo, lo primero es suplementos alimenticios, tipo biotina, pues el Pilopeptan Intensive. Luego ya, si no, puedes ir al minoxidil y el fitast. Finasteride. Y luego ya como última opción, pues los injertos capilares o pues pelucas y así. Entonces yo realmente os juro que me estaba pensando ya, bueno, pues me haré una peluca a medida y ya está, y voy cada día con peluca, porque claro, al final el miedo que tienes, que es que cuando se te empieza a caer el pelo cada vez más, piensas que algún momento se te caerá del todo, sabes que no va a parar, porque si sigue, entonces ese era mi miedo, que me casara pues calva, que al final tampoco pasa nada, porque hay pelucas increíbles, o bueno, hay gente que se ha casado calva y tampoco pasa nada, pero realmente yo quería casarme con pelo, es que no os voy a mentir, así que bueno, el minoxidil este realmente pensaba que sería más caro, porque claro, o sea, no te pueden hacer una receta, te la hacen la receta, pero no está subvencionado, entonces me costó esto 20 euros y vienen 3 botes así, 20 euros durante 6 meses, está súper bien, yo pensaba que sería mucho más caro, como os explico es uno más suave, no el más fuerte. Y luego también me cogí por Shein este cepillito así, que también dicen que los masajes así capilares pues aumentan el riego sanguíneo, ¿no? Sí. Y entonces pues hacen que el folículo... Yo en realidad no me entero de nada de esto, ¿vale? Pero que el folículo como que se agarre con más fuerza y tenga... que no se caiga, básicamente, ¿vale? Entonces yo lo que hago es me pongo el minoxidil
y me hago así masajitos, obviamente suaves, para que se esparza bien por la cabeza. Y además lo he cogido como rutina y me encanta hacérmelo. En plan, luego me voy a la cama así súper relajada. También hay otra cosa que no explica, pero que es obvio si me estáis viendo, que es que muchísimas y muchísimos de vosotros me decíais: Gemma, córtate el pelo, creo que es la mejor opción. Pero yo no quería aceptarlo, tío. Yo decía, es que no quiero, ¿sabes? Porque yo lo que quiero es tener el pelo súper largo para la boda. Pero al final pues he tenido que aceptarlo, que sí, que lo mejor era cortarme el pelo, porque es que mirad este vídeo. O sea, es que tenía el pelo todo desigual, unos mechones largos, unos mechones cortos. Tenía tres melenas ahí, ¿sabes? Tenía unos largos, unos como por aquí y otros cortitos. Es que la verdad es que ya era algo insostenible, que yo no quería aceptarlo, que lo mejor era cortármelo por mis cuyons, que yo decía ¡no! Pero bueno, me acuerdo que estaba en la cama con el Pablo y le dije: Pablo, me cortó el pelo. Y él me dijo: hazlo. Y dije: pues voy a coger ahora la pelu ya. Si no cogía ahora la pelu en ese momento, me iba a arrepentir y al día siguiente diría: no, no, es igual, ya no me lo corto. Porque llevaba meses pensando: creo que si me lo corto va a ser mejor, porque todo va a estar como igual, ¿sabes? Pero a la vez es como que una vez me lo corté y pensaba: no me queda bien, nunca más me lo cortaré. Al final cogí ahora la pelu y la verdad es que no me arrepiento nada haberlo hecho. O sea, vosotros ahora veis este pelo y pensaríais: buah, esta chica tiene pérdida de pelo. No, tío, o sea, está como súper recto, ¿sabes? Obviamente me ves y no piensas cuantísimo pelo, pero joder, está súper bien, ¿sabes? Aparte de que me hicieron un tratamiento, me lo hice con esta cuenta de aquí. Son los peluqueros maravillosos, me trataron súper bien. Me explicaron también todo esto de que, bueno, pues me cogieron un mechón así, me enseñaron el pelo que tenía, que me estaba creciendo. Me dijeron que era de hacía unos 8 meses, que seguramente también era por estrés y así, que también es lo que me había dicho el dermatólogo, que seguramente, bueno, seguramente no. Yo pasé una época muy mala de estrés, de ansiedad y estaba muy triste, y que se me debía caer el pelo ahí. Y pues ahora, claro, me está creciendo ese pelo. ¿Veis todo esto que me está creciendo? Pues, y hasta que llega hasta abajo, claro, pues o va a tardar. Y claro, pues haciendo este cortecito de pelo va a hacer que todo se iguale un poquito más. Obviamente sí, a mí me gusta más el pelo largo como me queda, no voy a mentir. Pero ahora me miro en el espejo y no digo: ¡qué horror! Es que yo solo podía pensar eso cuando me miraba en el espejo. No me hacía fotos, tío. No me gustaba nada. Tenía la autoestima por los putos suelos, te lo juro. Y ahora que me lo he cortado, pues me siento bien otra vez. Porque al final, cuando me miro al espejo, lo primero que veo no es: ¡buah, tío, te estás quedando calva! Y es lo que os digo, lo más importante, cada vez que me miro al espejo no me recuerda el problema de pelo que tengo, ¿sabes? Entonces pues estoy súper contenta. Os digo también gracias por todas las veces que me dijisteis: Gemma, córtate el pelo así por los hombros, que te va a quedar súper bien. Y yo decía: no quiero, no quiero, no quiero. Os he hecho caso y realmente. Así que bueno, si estáis pasando por algo parecido, también os animo a que os cortéis el pelo, ¿no? Si todo sale bien, me va a crecer todo junto y no se va a notar que tengo tres pelos largos, tres cortos. Está cortito, pero no parece que tenga ningún problema, que es realmente lo que yo quería, ¿sabes? Para toda esa gente que sois mucho, los que también estáis pasando por este tipo de problemas, muchísimo ánimo, que al final estamos juntos en esto. Realmente yo aún no sé si tengo alopecia androgénica o no, porque claro, como me estoy haciendo este tratamiento y ya en teoría me está comenzando a hacer efecto, no lo sé si me está comenzando a hacer efecto. Dicen que empiezan a hacer efecto entre los 3 y 6 meses y yo llevo menos, pero no sé, es que yo me noto más pelo, ¿sabes? O eso, o simplemente que ha hecho efecto mis rezos a Santa Gemma. Pero bueno, yo no sé qué pasará el día de mañana, pero os lo voy a ir contando todo. Pues nada, que mucho ánimo para esa gente que también está como yo y que juntos vamos a conseguirlo, ¿vale? Estar bien con nosotros mismos, sea con una peluca, sea con minoxidil o sea con lo que sea, ¿vale? Así que nada, que os quiero mucho y un besito. Adiós.